Hola, preciosuras, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Miren, hoy quiero hacer un video mostrándoles mi desorden. Como bien saben, pues quiero remodelar esa pared. Bueno, no es tanto así que wow, ¿no? Pero quiero hacer unos cambios a esa pared, poner maderas. Quiero poner una, dos, tres, cuatro, dependiendo. Y en eso estoy, chicos, en eso estoy. Quería mostrarles las cosas como van. Miren todo este desorden que tengo por acá. Y también quiero pedirles un consejo. Ya les voy a decir de qué. Miren todas estas maravillas que tengo por aquí. Están una pena. Bueno, no están una pena, están desordenadas. Miren esas floraciones que tengo por ahí. Ya toca regar por este lado. Y chequen, miren, esta mi cola de... Ay, ¿qué le dicen? Cola de zorro, le dicen a este. Me está regalando hartos bebecitos. También está por este otro lado mi corona de Cristo pequeñito. Miren esta preciosidad. Ese color tan hermoso. Y por este lado tengo los más grandes. Las hojas grandotas. Como pueden ver, estoy recién... empezando el día de hoy porque he estado con unas cosas. He estado andando también con un perrito que atropellaron, les cuento, en la calle. Y no había su dueño, he estado con ese. Y lastimosamente hemos hecho dormir al perrito porque toda la columna tenía destrozada. Hemos hecho radiografías, pero pues ni modo, no se ha podido hacer más. Así que lo tuvimos que hacer dormir. Estaba con todo eso y no pude hacer nada aquí en el jardín y estaba así todo un desastre. Miren mis bebecitas cómo están. Están por todo lado, está todo desordenado. Ah, y el consejo que quería pedirles es, ¿qué puedo poner acá? ¿Qué me aconseja? Les cuento que ya le puse plástico, pero no me sirve. Le eché con barniz, pero al parecer ni por si acaso le hizo efecto, no sé. Porque miren, se está encerrando. Este era pues este color. Claro, este no me dieron nuevo. Esto me dio un conocido de mi mamá que se fue y me lo dejó al ver que yo necesitaba estas cositas para mis plantas. Pero este sí compré nuevo. Claro que ya tiene sus 3 años, 2 años y tiene que remodelarse, pero por el momento... no, porque creo que sirve, solo es esto que se está haciendo, ¿sí? Y no sé qué me aconsejarían. Le puse el plástico, la primera vez le puse un plástico delgado, la segunda un plástico gruesito, pero no me ha servido. Más bien el agua se ha quedado entre el mueble y el plástico y más bien se remojaba mucho más. Y pues no, eso no me sirvió para nada. Miren aquí también cómo están. No las he regado todavía porque es un poco más pesado para moverlas. También estaba queriendo sacar las hojas secas, como pueden ver ahí, esa mala madre. Me encanta esta. Además que tengo que buscar un lugar para ella porque es enredadera. Miren qué preciosa. Y se estaba agarrando ya de ella, se estaba agarrando de ella misma del otro lado. Aquella igual ya tiene raíces aéreas, como pueden ver. Mi jardín lo he estado dejando un poquito descuidado. Y el día sábado grabé el video en aquella esquina. Miren, ahí está la silla todavía. Y como pueden ver, miren mi desorden. Tengo un lugar súper grande. Miren, ahí atrás. En este momento lo único que yo uso es un lugar de 10 metros por 4 metros. Y pues mis plantas parece que no me va a alcanzar. Es que están creciendo. Les está yendo muy bien. Y pues están creciendo, chicos. Miren, aquí está una grande, aquí está otra grande. Por este lado, esta chiquita yo pensé que no me iba a durar nada, pero está súper linda. Esta que hicimos el trasplante recién hace poquito, el trasplante de esta tradescantia preciosa. Por si no han visto el video, los invito a que lo vean. Lo voy a dejar ahí arribita la tarjetita. Y también de estas tenemos videos, chicos, de esta grande, de esta otra grande. Ay, miren esto. ¿Se acuerdan que en mi video de
los primeros, el tag de la jardinería, me parece, les mostré el hecho de que nunca me funcionaba y era más chiquitito. Y miren, le está gustando este lugar, así que no quiero cambiarlo. Bueno, lo ubiqué allá arriba. Estaba en esa esquina apoyado a esa pared. Entonces, todo el tiempo está en semisombra. Y al parecer le fue bien. Como pueden ver aquí, miren estas pobres. Están un poco chorreaditas. Creo que esta más que las demás, porque no las estaba regando. Pero ya vamos a empezar. Es que, chicos, yo soy muy... como se dice, me da un coraje muy horrible cuando dejan a los animales así. Debe ser también pues porque yo adoro a mis perros, me encanta vestirlos, me encanta mimarles, les compro juguetes, vacunas veterinarias. Y bueno, eso de vacunas veterinarias creo que todos deberían de hacer, ¿cierto? Y he estado en eso porque supuestamente el perro no es de este lado. Nunca apareció el dueño. Y a causa de eso he descuidado mis plantas. Como pueden ver, un poquito están dañadas. Salí de ahí, mi amor. Cuidado que pises las plantitas, ¿ya? Cuidado. A pesar que mis perros nunca me lo hacen nada. Y pues he estado en eso. Pero ya vamos a empezar a hacer las plantitas. Miren, les voy a llevar por el otro lado para mostrarles todo lo que estoy... bueno, no estoy haciendo, estoy levantando recién. Chequen. Me sirve muchísimo esta mezcalerita que compré hace unos mesecitos recién. Antes tenía que pedir ayuda a mis sobrinos para que me lo hagan aquello, para que me lo hagan el otro, que esto, que el otro. Pues porque yo no soy tan gigante. Entonces no alcanzaba y dije, nah, me voy a comprar una escalera. Y me compré taladro, me compré escalera, me compré varias herramientas para trabajar acá en el jardín sin pedir... bueno, sin estar esperando, ¿no? Que tengan tiempo ellos y que esto no se siente bien. Pero ya estamos, creo, preparados. Ahí está mi otra enana. Esa que está ahí tiene 8 años y no le gusta mucho jugar con los otros perritos. Miren, aquí también no les he estado regando. Miren, estos están secos. Y les comenté que quería cambiar de lado porque el sol... le está llegando muy fuerte, ¿cierto? El sol me lo tapaba todo este mueble antes. Miren, esto está en el piso. Todo esto va hacia el piso, ¿ven? Es hasta allí. Y el resto ya es tierra. Entonces la semisombra me tapaba hasta aquí. Pero como les había comentado, el sol ya está medio cambiando y demás. Ahora el sol les llega, miren, a todo lado. Y tuve que poner, aquícito estaba el mueble de mi dólar. Ahora está allá en esa esquina, ¿ven? Y se estaba volviendo amarillo. Entonces, he llevado los que estaban a este lado hacia el fondo. Y algunas que sí resisten un poco más el sol. He estado trayendo a este lado. No las he estado regando como les acabo de comentar. Puse aquí los cactus. Porque ellos sí aguantan más el sol. Entonces, eso estaba haciendo. Miren esto que me lo ha destrozado mi... ¡ay! Creo que hice caer una planta. ¡Qué tontera! Miren lo que lo ha destrozado. Era una... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Era algo de Papá Noel. Y mi perro me lo destrozó. Y está con estas agujas tan grandotas. Que ya están secas. Pero igual se les va a prender a los perritos. Por eso es que lo puse arriba. Y este es algo que mi mamá se compró. Más o menos está. Lo vamos a poner al agua en este momento. Miren, esta es la que se me ha caído ahorita. Uy, más bien todo tranquilo, creo. Chequen. Es una pequeñita que tenía gigante y pude recuperarla. Vamos a ponerla aquí abajo nomás, pero por algún lugarcito. Creo que aquícito la vamos a hacer para antes que se nos vuelva a caer. Y pues ahí están todas mis plantas, todo un desastre. Miren, ya estaba moviendo también esto, que son las maderas, digo, los ladrillos, esas maderas que ya es hora de botarlas, creo, o tal vez vamos a cortar y vamos a lijarlas y mejor. Está todo mugrecito por este lado. Y bueno, creo que tendrían que ver, ¿no? ¿Qué tal está el jardín? ¿Cómo va?
también así mugrecito para que vean el cambio y no siempre una maravilla, porque no es así nuestro jardín, ¿cierto? Todo un tiempo lindo, porque tenemos que hacer cambios. Todas estas que están aquí estaban encima de este. Este es un banco de fierro y esta maderita estaba entre esto y eso. Entonces el sol me las ha estado quemando mucho, como por ejemplo esta de acá, miren, el sol me la está quemando y está pesadita, así que estoy esperando que llegue mi mamá para que me ayude a levantarla, porque pesa nomás esta preciosidad y se está volviendo igual amarillita, está cambiando el color a causa del sol. Y miren, de este lado que no le llega el sol, así está más verdecita. Ah, miren esto. Es un helicóptero. Chequen. Tiene la base arriba. Está más allá, al otro lado. Así sus... No me acuerdo cómo le dicen. Y estaba midiendo algunas macetas. Como pueden ver. Quiero poner plantas que cuelgan. Y ponerlo aquí al medio. Como si un helicóptero pues me estuviera trayendo mis plantas, ¿no? Pero ahí va. Aquella tuve que cortar. Me estaba floreciendo y no me gusta. Creo que se nota, ¿cierto? Esta también está un poco decaída. Ya la vamos a regar, pero no te preocupes, preciosa. Después, miren, aquí también tengo varias de esa, de las que les mostré. Y no sé dónde también tengo otras de esa. Son varias. Y miren esta preciosidad. Aquí arriba la voy a poner para que pueda mostrarles. Miren qué preciosa esta jardinera. Esto me regaló el día de mi cumpleaños una tía. Y se ha caído, pero pude pegarlo. Solo se ve un poquito el gatito, ¿ven? Pero se ve chula, me gusta. Y pues como les comentaba, miren todo este desorden. Aquí puse algunas bebecitas. Y se han agarrado. Aquí también está otra, miren. Eso también está una lástima, está súper sucia. Es algo que me compré hace mucho tiempo, compré por separado. Primero compré el pajarito y una vez vi este nidito y dije, ah, está perfecto para ese. Y pues le queda, ¿no? Se ve bien, creo. Vamos a poner ahí arriba, tenemos que lavarlo también. ¿Se acuerdan? Esto lo voy a volver a bajar. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el video de esta preciosidad les dije que esto se había quedado? Miren cómo está tan grande ahora. Está súper grandota. Ay, creo que quiere tener cochinilla aquí. Más pareciera. Miren, se está empezando a crecer y más grandotas. Es que le falta, a ella le falta un poco de sol, mientras ella no es de sol. Creo que la voy a sacar. Y miren estas bebés también, que ya están tan grandes. Miren. Tan preciosas, ya tienen sus raíces. Eran hojas. Y aquí están sus dos hojas que ya han soltado. Chequen. Me está gustando eso de mezclar las plantas. Antes no me gustaba. Yo decía, no, maceta, su propia casa. Maceta, digo, planta, su propia maceta. Pero ahora creo que voy a hacer combinaciones. Y esto también, que ahí lo hemos dejado. Miren, es que esto estaba en la pared y ya no podíamos pintar. Y ahora que está en el medio, pues toca cambiarlo. Como pueden ver, hay muchas cosas botaditas por ahí. Mi jade, que a causa del sol se estaba poniendo color amarillo y no me gustó. Lo voy a cambiar a un bañador grandote. Y listo, ahí va a estar súper. Miren esta preciosidad, cómo está floreciendo. Bueno, ya está secando, está súper grandota. Después tengo esta otra también. Ella tiene dos varas gigantes, miren, tiene dos varitas gigantotas. De ella tengo, son diferentes, miren, de esta hicimos el video, es la que tiene tubérculos, y aquella es otra. Esta es, no tiene las puntas como curveadas como esta, miren. Y miren esa. Pero sí, también le está saliendo tubérculos al medio. ¿Checan? Creo que sí, sí, chico. Y aquella es otra. Y a causa del sol, también es que se ponen así medio como rosones, ¿cierto?
Y la verdad no me gusta que se encierren tanto, me gusta que estén un poquito más abiertas. A mí he notado que a otras personas les encanta que estén así bien cerraditas, ¿no? Para mí no, la verdad no. Me gusta más que esté un poquito más abiertita. Y esta otra, miren, qué preciosidad. También tiene varios hijitos. Y pues así, chicos, mi desorden va. Esto también está medio que quiere desarmarse. Vamos a ver. Esta chiquita también, que le saqué la tierra. En sí ella estaba en otra maceta y lo que hice fue traerla aquí. Y miren cómo está ahí. Entonces lo que quiero hacer es sacar las hojas, acomodarla bien, cosa que se llena a este bañador. Esta chiquita estaba así de súper hermosa, miren, este color tan precioso. Y pues como les comento, el sol está tan fuerte ahora y está cambiando que, ¿cómo se llama? Que me lo ha ido quemando, me lo ha ido haciendo daños. Entonces lo traje aquí abajo, semi sombra. Estaba allá, si se acuerdan. Y me lo ha quemado mucho. El sol no llegaba hasta cierta hora. Todo esto me lo tapaba y recién llegaba más o menos 3 de la tarde, 2. Ahora el sol está desde las 11 de la mañana, me parece, y al parecer no les ha gustado. Entonces, estoy cambiando ese cactus también que tengo que cambiar, que me lo trajeron. Y chequen por este lado. Están los cactus que hemos trasplantado. Miren ¿cómo se dice? El espacio. Tengo un espacio grandote, pero no puedo usarlo porque mi sombra es simplemente de 10 por 4 metros. Así que toca moverlas. Ella también no recibía tanto sol, a pesar que es de sol. Miren esa preciosidad. A ella la quiero cortar y cambiar de ahí. Pero miren, les voy a hacer el acercamiento. Espero que se vea. Miren cómo está floreciendo, tan linda, tan hermosa. De verdad que se ve súper hermosa esas campanas. Le voy a sacar una foto para que pueda ponerla a mi cuenta, a mi cuenta de Instagram. Pero así, como vieron, está hermosa. Esta de aquí es la que estaba en el bañador que acabo de mostrar, donde está la pálida, así se llama. Y pues lo hice podrir, chicos, y es todo lo que pude rescatar, es eso. Como pueden checar, el sol está quemando grave. Ay, miren quién me va a florecer también. Hay muchas que están floreciendo. A ella también el sol no le está gustando tanto, a pesar que dicen que es de sol, pero como les comenté, yo les he acostumbrado a la semisombra, no al sol directo. Se está poniendo también un poco amarilla. Esta preciosura igual me va a florecer muy pronto. Es la primera vez que me va a florecer ella. Por este otro lado también ya se están empezando a quemar muy feas las hojas, miren. Ellas estaban en semisombra. Y ahora les está llegando el sol. Entonces, el sol extremo pues no les está gustando. Es hora de cortarlas, sacarlas. Y va a florecer esta preciosidad. ¿Se acuerdan que les dije que florece hermosa? Hace una puntita. Yo pensaba que florecía desde aquí, que se iba a abrir, pero no. Así que ni modo. Esta otra chiquita también que anda floreciendo. Le falta agua. Miren, estas hojas están súper dobladas. Cuando ella está súper llena de agüita, es como se dice, más gorditas. Ya les había dicho, ¿no? Es más gorditas. Y todo el tiempo anda floreciendo. Miren, tantos secos tiene ella. Y eso que yo ya le saqué. Por acá tenemos este mi hermoso, ¿cómo se llama? Cotiledonio, algo así. Algo así es, ¿no? Y una que hice caer, chequen. Y pues ahí va. Vamos a ver, lo vamos a cambiar de una vez de macetita y lo dejé por ahora. Esta otra preciosidad está en un bañador de fierro. Y necesita ya un cambio. Sacar hojas secas. Me descuido mucho con mis plantas estos días. Por lo que están andando con el perrito también. Chequen. Ahí va. Mira, 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 mira. Mira, mira lo que pasa. ¿Qué ha pasado este enano?
Y pues chicos, miren, hay que sacar hierbas que pues no dan. Por este otro lado tenemos estas señoritas que si a todos les falta agüita, ya vamos a estarles echando. Esta era más chiquitita, ¿se acuerdan? En una maceta pequeñita. Y la tuve que poner acá porque miren esa floración tan hermosa que ella tiene. Tanto, ¿checan? Tan hermoso. Entonces, estitos, chicos, es lo que va a hacer que le salgan nuevas raíces, esas papitas. Mira, ya se estaba entrando ahí a la maceta de al lado. Por eso es que lo puse acá, para que empiece a pegarse y salgan nuevas, para que empiecen a colgar. Creo que repetí algo, ¿no? Y esa también estaba en el sol, por eso estaba súper cafecitas. Bueno, dicen que son de sol, ¿cierto? Esas, pero no me gusta ese tono que ellas agarran. Es muy, muy fuerte ya también. Y parecieran quemadas. Según yo, se han quemado. Y a esta señorita hay que sacarle bendiciones. Y como ven, aquí también ya les había mostrado, me parece, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo. Y pues ahí van, chicos. Esa otra de ahí abajo también que me floreció, miren. Esa preciosa. Hola, vidita. Ese ya te viene la mamá. Y pues así, chicos. Miren esta kiwi. Necesito ponerla en un bañador o algo así más grande también. Ya es tiempo de. Hola, mi amor. Cuida con el sol, vida. Miren esos bellos ojos que tiene esta. A ver, mírame. Choca. Sí. Miren esos ojos tan hermosos. Sí, tan linda. Y bueno, quería que chequen un poquito todo este desorden que yo tengo, porque después les voy a hacer una grabación de la belleza que va a quedar. Porque nos falta mucho, como pudieron ver, miren. A ver si me ayudan con el consejito que les pedí ahí. Qué es lo que puedo poner para que ya no esté así y pues no se me vaya a seguir arruinando, por favor. Ah, este es un dólar que la primera vez lo he botado, cuando se hizo así lo boté. La segunda vez ya supe que queda así, como súper, súper seco, pero vuelve a salir sus hojitas llenitas. Entonces, por esas razones que ya no la tiro y la dejo así. Pero chequen, esa también. Que le entró pulgón y le puse el veneno. Y para ella, el veneno que yo uso es un poco fuerte, pero me resulta muy bien, los mata. No mata a la planta, solo un poquito le hace ver medio rara y listo. Así que por esa parte no me preocupo, la verdad. He querido comprar otros venenos para ella, pero no les hace efecto a los bichitos, entonces prefiero que. Le decaiga un poquito, pero que no tengan nada de bichitos después, porque igual se recupera, no pasa nada. Y además que le falta un cambio de maceta también. Por este lado también está floreciendo esta preciosa. Miren qué hermosa es esta, divina, muy muy linda. Y así estamos, chicos, miren. Tenemos que sacar hierbas que no sirven para nada. Este bañador que tengo que volver a hacerlo bien. Hay muchas cosas que hacer. Demasiadas cosas, chicos. Espero me den algunos consejitos por ahí para que pues podamos hacerlo mejor y nos quede muy bonito. Estoy pensando tapar este lado también con otra semisombra y para que no esté hacia el aire ahí. Y pues para que así pueda poner las plantas, porque miren, es harto la diferencia. El sol llega hasta aquí. Y antes solo era ahí y todos estos estaban tapados. Y eso era hasta más o menos por ahí el sol que llegaba. Y ahora miren tanto. Y pues no, mis plantas no están acostumbradas. Tal vez hice mal, pero a mí me gusta tenerlas así en semisombrita. Ah, y la cola de mono, ¿se acuerdan que hicimos el trasplante? Al final los he separado toditos y lo puse así. Y creo que se va a ver mejor. Preciosuras, espero que me den algún consejito para lo que he pedido su ayuda. Y pues ya, en el siguiente video supongo que ya vamos a terminar. Saben que es un poco, ¿cómo se dice? Costoso esto de hacer las cosas.
Y además que yo solo estoy trabajando cuando el sol se está entrando ya por la tarde o por la mañana, tipo, bueno, hasta las 10:30 más o menos, porque ya me quema después y eso que estoy bajo semisombra, pero igual. Así que espero no tener otro inconveniente para terminar de una vez con todo esto y volvamos a hacer nuestra grabación en el jardín, así todo bonito. También, como les dije, falta regarlas, pero no estoy queriendo regarlas porque va a ser más difícil para mí moverlas. Pero ahí vamos, ahí vamos. Espero que pueda terminar prontito y les pueda hacer un pequeño recorrido por todas las preciosuras que ya están. Y claro que les voy a hacer un video cuando estemos ya acomodando también. Algo pasó aquí, recién estoy viendo. Y así, muchachos, ay, me encantan estas, miren qué preciosas. Qué belleza se ve, miren. Ese color tan hermoso. Oh, preciosuras, creo que el video lo hice muy largo, solo para mostrarles mi desorden. Pero como les dije, espero ahí algunos consejos que me den para poder arreglar y esté más chulo. Voy a estar leyéndolos por ahí. Se me van a cuidar mucho, 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 mucho. Pues ya, creo que ya me voy. Me voy, me voy, me voy. Miren, esta creo que es diferente. Creo que esta es la que se le ha caído a la al sedum. ¿Cómo se llama este sedum? Morganiano. Sedum morganiano es, ¿no? Parece que es ese porque miren. Según yo, son más largas. Y el sedum morganiano es más larguito. Y este es más mini. Ya voy a estar viendo. Se van a cuidar mucho, preciosuras. Que tengan un hermosísimo día lunes, un inicio de semana hermoso. Y ya, creo que ya. Basta, Gris, basta de hablar. Chao, precioso, se me van a cuidar mucho. Les mando un besote gigante.